estamos en uno de los cultivos más representativos de la zona, que es el zapallito de tronco. Lo que se ha intentado en estos últimos años es que los productores apliquen nuevas tecnologías de producción, y esta es una denominada fertirriego. Tradicionalmente, la forma de producción de este cultivo es al aire libre y mediante el sistema de riego por surcos. Con esta técnica se aumentan en un 10% los rendimientos, debido a que el uso del fertilizante es mucho más eficiente, lo que trae aparejado también un aumento de rentabilidad del cultivo. Las ventajas del uso de esta tecnología denominada fertirrigación y aplicada a este cultivo son que hace mucho más eficiente el uso del agua, al haber menos desperdicios por lixiviación o evaporación. Se aplica el fertilizante directamente por la cinta de riego, lo que hace también que el uso de mano de obra sea menor, aumentando la rentabilidad del cultivo, y aumenta los rendimientos, ya que el cultivo tiene dos veces por semana, se le aplica la cantidad de fertilizante necesario, mientras que con la técnica convencional de producción se aplican tres veces fertilizante durante todo el ciclo y la planta lo va tomando a medida que está disponible. En cambio, con el riego por goteo, diariamente tiene la disponibilidad para hacer uso de ella. También es una buena técnica de lucha contra heladas, ya que las noches en que va a producirse la helada, los productores prenden el riego y el calor que libera el agua ayuda como método de lucha. Lo que se espera este año es un aumento de los rendimientos, como se viene viendo todos estos últimos años en los que se ha implementado esta técnica, debido a que hay un mayor uso, de una mayor eficiencia de uso de la planta, tanto del fertilizante como del agua.